El Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda inconstitucional en contra de la ley que regula los ascensos automáticos para el personal de salud. Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó esta norma por insistencia el pasado 24 de agosto. Bien, el procurador Luis Alberto Huerta Guerrero ha hecho llegar al Tribunal Constitucional un pedido de inconstitucionalidad sobre la ley que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón del cambio de grupo ocupacional, esto en torno a los profesionales técnicos, auxiliares, asistenciales y personal administrativo de la salud. Se ha solicitado de esta forma el día de hoy al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esta ley por cuanto contraviene disposiciones de la Constitución Política del Perú. En este punto hace también referencia a la poca división de poderes que hay, exactamente en el punto 6, dice, la ley afecta al principio de separación de poderes desde la perspectiva de la cooperación entre órganos constitucionales en cuanto ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía. Esta es una de las razones que se ha explicado en este documento de 23 páginas.